Cut. Que no se va, quiere jugarla de primera para Herrera, buena para Villar. La dejan pasar ahora para Bando, sigue abriendo para el Rata Zelaya, se deja caer, lo cobran la infracción, la sigue teniendo Bando, ahora sí la abre para el Rata Zelaya por el sector izquierdo, sigue el contraataque de Villar en 2 minutos, esta primera etapa del centro buscándolo, Tunesi se pasaba de lado al negro con Cherini, la deja para Dawalder, Dawalder va a meter en el centro buscando la Herrera, la baja para el número 5 de Villar, le pega la el remate de Obando que se va a hacer escuchando la Villa desde Viña del Mar, Chile, y viéndolos por internet. Vamos, que hay que ganar. Nahuel Iglesias se ve genial. Le queda Herrera, Herrera que la va a abrir para el Rata, se la lleva por el sector izquierdo de primera, tira el centro rasante, se le pasa, entrega mal. Cierra muy bien el negro con Cherini. Le va a quedar a Tunesi. Se la va a dejar para Obando. Mete primera, mete segunda. Se viene, la va a tocar ahora para Herrera. Herrera que quiere hacer el cambio de frente abriéndola para Tunesi. Es buena para Villamitre. Tira, hace la de primera. Mete en el centro. Va a ir a buscar. La marca lo tiene Arbiti. Por eso Leo García opta por tirar el pelotazo. Mete muy bien el cuerpo Herrera. Pero ganaba de cabeza Martínez. Le va a quedar aguando. La mata con su pecho y le va a pegar. No prefiere enganchar para el otro lado. Toque la porque lo comen de atrás. La juega para el negro Coxerini. Coxerini que la abre para el radarla para atrás en esta ocasión buscándola para más. Mantia, Mantia que tira el centro, pero cerraba muy bien el jugador Obando. Obando que la va a dejar para el realmente, a no abusar del pelotazo, a tratar de seguir jugando con la pelota hasta el piso, así como ahora, como quiere hacerlo en este caso Obando. Falta que le cometen. Pasar de largo Arbiti, no lo consiguió, por eso le va a quedar en esta ocasión el número 6. Quería tirar un caño Arbiti, no progresa. Le va quedando la pelota a Formigo, Formigo entrega para que se la lleve contra campo enemigo el jugador Obando, el recientemente ingresado. Toca para Formigo, Formigo tiene que tocar más atrás para López, entrega más atrás para Oscar Gómez. La pisa Oscar Gómez, la tiene que soltar más atrás para la salida de Calderón. Calderón larga, largo pelotazo que es de vuelta en la mitad de la cancha. Gana Calderón nuevamente con la cabeza. Va a quedar para Oscar Gómez. La pierde Oscar Gómez, queda para Obando. Entrega hacia... ¿Vale? Por ahora nada, está dando indicaciones, está enojado menos porque no le hacen caso. Los jugadores piden que jueguen por afuera, que toquen más, que no traten ir tanto por adentro, pero los jugadores por ahora no le hacen caso y eso le molesta mucho. Pero por el momento el que parece que tiene 10 jugadores es Forever. No se nota el jugador de menos que tiene Villamitre porque lo está atacando. 2-0. Podríamos llegar a decir también, Chino, que en uno de los mejores momentos de este segundo tiempo de Villamitre vino el segundo gol de Forever. Es cierto, la pelota que va contra el área, está en posición adelante en Sugaray. Sale jugando el jugador Formigo, el que cometió el penal que le dio la posibilidad a Magno de marcar el segundo para Forever. Ataca Villamitre con Obando, la tiene Obando, levanta la pelota por el costado derecho para que la reciba con el pelo. El jugador Obando, traslado Obando, traba, casi se la roba, le echa el Sugaray, le va quedando Obando, Obando la suelta hacia adelante, la pelota va para Herrera, Herrera toca nuevamente con Obando, Obando levanta la cabeza, la suelta por la derecha, la posición de Formigo, Formigo la toca hacia adelante, va para Herrera, Herrera toca con Obando, que bien enganchó Obando, le va a pegar al arco desde ahí, Obando le dio de zurda, Canuto, el rebote quedó así, Canuto,
Obando, después que allí está, el 14 dispara de zurda, muy bien abajo, después acción que tiene Medero con Matías Grandi para cuidar el resultado, para enfriar, para tenerlo un poco más a la pelota. Latino Obando, va Obando para meterse en el área, el centro de Obando ha pasado, muy en campo de Forever, se juega este tramo del partido, Latino Obando, domina Obando, ataca Villamitre, ganando Forever 2-0, metiéndose por ahora en la siguiente fase del campeonato, la pelota que va con...